se ha aplazado a la ciudad. No es lo que usualmente se estima, pero agradecemos ese gesto que ha tenido con nosotros, por este compromiso con los Juegos Bolivarianos. Nosotros estamos por acá cerca y aprovechamos esa cercanía para que pudiera estar acá en la entrega de los proyectos de la línea de eventos deportivos y del estadio de Barros Santos. En segundo lugar, el doctor Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Boliviano, es un gran impulsor de los Juegos Bolivarianos y una persona con que ha entregado su respaldo a la iniciativa que hemos venido nosotros liderando para la ciudad de Santa Marta en relación a la organización de estos juegos. El doctor Ciro Solano, que es vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano y funge como coordinador del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos 2017 en la ciudad de Santa Marta. El doctor Alberto Ferrer, quien es el delegado de la Organización Deportiva Bolivariana para Colombia en la organización de los Juegos. Al arquitecto Guillermo Valencia, del grupo de la Unión Temporal, Masarte Echeverri Valencia, quien es el que va a hacer la presentación de los 12 escenarios deportivos. Un cordial saludo también a la doctora Paola Páez, directora ejecutiva de Apoderes, la doctora Rosana Cutín, representante de la Asociación de Empresarios de Magdalena, Asociación de Empresarios de Santa Marta, y a la doctora Ana Carolina García, directora ejecutiva de Federal, que son las tres personas o las tres mujeres que en representación del sector privado están participando en estas reuniones, haciéndole seguimiento y compartiendo con ellos los avances para que luego se puedan integrar ellas y otros sectores por ellas representadas en la organización de las comisiones que van a tener la responsabilidad de impulsar cada uno de los componentes de los juegos. También por parte de la alcaldía está Laura Godero, que es directora de Cultura, Recreación y Deporte, y el arquitecto Pablo Lacutín, que es el gerente de Infraestructura, el secretario de Hacienda, Julio César Torres, y este servidor, el alcalde de Santa Marta. Este es el equipo que hoy va a estar en esta sesión de trabajo para recibir de parte del arquitecto la presentación de los dos proyectos que a su vez se van a entregar al señor director de Coldeporte, de manera que puedan tramitar luego de la viabilidad técnica que el doctor Botero nos irá a informar cuánto tiempo se lleva para tramitarse el presupuesto para estos proyectos, muy seguramente estructurando lo que esperamos nosotros pueda ser aprobado en esos documentos cómplices, como lo ha anunciado el Departamento Nacional de Planificación en relación a estos dos proyectos y en relación al resto de proyectos que estamos en proceso de contratación. Después de haber terminado los planes maestros, que a su vez también se entregan planes maestros de la Villa Deportiva Bolivariana en la zona de expansión, en el área de Urense, y el Parque Deportivo Bolivariano en la actual Villa Olímpica, Parque Deportivo Bolivariano, que ¿dónde van a estar ubicados? Uno, la arena de eventos deportivos, que realmente es
la suma de tres coliseos y un área muy importante de espacio público para el uso posterior o el legado posterior de estas infraestructuras, que no es solamente escenarios deportivos para los deportistas, sino también espacio público para la recreación del deporte de toda la comunidad samaria. Y adicionalmente, esta arena de eventos deportivos, una de ellas se destina a un legado posterior, que es hacer el centro de eventos y convenciones de la ciudad. Todo este va a quedar climatizado, de los tres edificios, uno, el de más área, va a quedar climatizado y va a permitir albergar allí, en eventos de distinta naturaleza, 3.000 personas, lo que dota a la ciudad de un centro de eventos, convenciones, que no se poseía y que va a permitir, por supuesto, esta característica de este escenario, financiar el sostenimiento de esa infraestructura, porque se espera que esto genere ingresos que permitan su mantenimiento. Los otros dos coliseos quedan principalmente para actividad deportiva, aunque puede complementar lo que transitoriamente o para lo que transitoriamente se use uno de los coliseos que quedará como centro de eventos porque va a estar climatizado. Bien. En la vía deportiva bolivariana, adicionalmente, o en el parque deportivo bolivariano, que es la actual vía olímpica, quedará el estadio de eventos. Ese estadio se va a intervenir para modernizarlo, para adecuarlo a las normas de la práctica del béisbol, que obviamente han ido variando también en el tiempo desde cuando se construyó, pero centralmente es infraestructura. Se considera apta para ser intervenida, restaurada, modernizada, adecuada. La piscina olímpica va a permanecer en ese mismo lugar, así lo determinamos o prestamos el plan maestro. Esa piscina tiene 13 albercas que podrán ser intervenidas, además de una gradería que va a ser evaluada estructuralmente, pero allí se ha considerado este área suficiente para el complejo acuático de la ciudad, que bien vale la pena también intervenir para adecuar y para modernizar. Del mismo modo, se va a intervenir el coliseo menor y el coliseo mayor, que van a permanecer en el mismo lugar donde están, y dentro del polideportivo la pista de patinaje también se adecuará y se harán las intervenciones que la permitan entregar con las normativas requeridas por la OEO para desarrollar allí las pruebas de patinaje. En el mismo polideportivo estará ubicado una cancha de fútbol rugby, que luego tendrá como legado el uso para rugby o el uso para fútbol. E igualmente, el parque de raquetas, es decir, las canchas de tenis, y el área o los pequeños coliseos que se utilizan para squash y racquetball. Eso es lo que va en el polideportivo, ya se presentó en la pasada sesión, esos planes maestros, por eso hoy lo damos ya por descontado, pero esa es la distribución que hay para el área del Parque Deportivo Bolivariano. En la Villa Deportiva Bolivariana quedará el Estadio Eduardo Santos, quedará el Estadio de Atletismo, un estadio o un área, unos campos de entrenamiento de atletismo y el parque de BMX. Adicionalmente, el coliseo mayor de la ciudad para básquetbol y voleibol va a estar ubicado allí. El actual coliseo mayor se va a modernizar, pero vamos a tener un coliseo de mayor capacidad allá en la zona de expansión en
y la Liga Deportiva Bolivariana. Hoy entregamos entonces los dos edificios más emblemáticos de cada una de las villas y parque deportivo bolivariano. Y recursos que ya están disponibles y se ha autorizado el CDP por parte del Secretario de Hacienda, en la suma de 5 mil millones de pesos, se van a utilizar para licitar los diseños de todos esos escenarios que ya he mencionado, o bien la valoración estructural para la restauración, adecuación, modernización, béisbol, piscina olímpica o pista de patinaje, o bien los diseños integrales del resto de escenarios, Coliseo Mayor, parque de atletismo, parque de eventos, adecuación del actual Coliseo Mayor en el parque deportivo bolivariano, del Coliseo Menor y por supuesto las canchas que hemos mencionado de rugby, el parque de raquetas, entre otros aspectos, adicionalmente el paisajismo y el urbanismo de toda esa zona, porque esperamos que sean unidades también que tengan un lenguaje arquitectónico y estético común que impacte positivamente en expansión urbana de la ciudad de Santa Marta, en la zona de expansión y en la renovación urbana de la ciudad de Santa Marta en el área donde actualmente está ubicado, que es prácticamente el corazón de la ciudad. Este proceso ha demorado varios meses, entre otras, por una serie de ajustes y recomendaciones técnicas que hizo Coldeporte para que efectivamente aplicara la normativa deportiva de cada una de las federaciones. Y ya esa parte fue, digamos, adelantada, y lo que estamos es espera, luego de la presentación que aquí se va a hacer, de la entrega de esta documentación, que en un número de días, ya lo dirá el doctor Montero cuántos serán, podamos tener la viabilidad técnica para, entre otras cosas, no solamente iniciar el trámite de la asignación de los recursos y el documento COMPES, esperamos se pueda hacer este año, sino además por nuestra parte para iniciar la licitación de uno de los primeros edificios de la arena de eventos deportivos, lo que supondría, entre otras cosas, el proceso de intervención en la zona del estadio con su demolición y empezar la construcción del primer gran coliseo, para lo que tenemos reservado una suma de aproximadamente 23 mil millones de pesos con recursos del distrito. Todo esto hay que además señalarlo, lo ha venido financiando el distrito, como corresponde, la alcaldía de Santa Marta o gestionó los recursos para los 2 mil millones de pesos que demandó estos diseños, los recursos para los planes maestros que ya han sido entregados por la firma ECOM, e igualmente ahora los 5 mil millones de pesos que se van a orientar al diseño de los restantes escenarios y espacios públicos que ya hemos descrito, y por supuesto para la construcción de esta primera etapa, a lo que hay destinado unos 23 mil millones de pesos de la arena de eventos deportivos. No siendo más por nuestra parte, entonces queremos agradecerles a todos los periodistas su presencia, a todos los asistentes, su compañía, y voy a entregar la palabra a Guillermo Valencia para que haga una presentación tanto del estadio como de la arena de eventos, y podamos entonces ir formalizando la entrega al señor director de Coldeporte. Estos dos emblemáticos e importantes escenarios que, entre otras cosas, van a colocar a Santa Marta en el mapa de del circuito de eventos deportivos de orden nacional e internacional en nuestro país, que igualmente se convierten en diseños que construidos esperamos sean emblemáticos de la renovación, la transformación y el cambio que viene sufriendo la ciudad de Santa Marta, que permita posicionar a nuestra ciudad como una potencia deportiva en el Caribe colombiano y en Colombia, y que por supuesto también potencie estos escenarios el desarrollo de eventos, de espectáculos de carácter cultural, en el caso del estadio, o eventos de naturaleza convencional, empresarial en la arena de eventos, además de los eventos de carácter deportivo, que
que pueda generar alternativas de ingresos que hagan sostenible toda esta gran zona, que también hay que mencionarla por modestia, pero también de parte de nuestra, con mucho amoroso, pudimos recuperarla a la ciudad, porque cuando compré general del deporte del año 95, los escenarios deportivos que pertenecen a los municipios, aquí en Santa Marta no se había podido dar la cesión de esos espacios a la ciudad por parte del departamento que los administraba desde la época que se construyeron en los años 50 para los Juegos Deportivos Bolivarianos, en febrero de los 90, cuando fuimos sucede también en Juegos Deportivos Nacionales, perdón, en los 50 en Juegos Deportivos Nacionales, y luego cuando fuimos sucede junto con Barranquilla en Juegos Deportivos Nacionales, que se hicieron pues algunas otras intervenciones, particularmente en el polideportivo o la piscina. Los predios que adicionalmente tenemos en la zona de expansión, que en el punto hectárea, todos son propiedades de frío, nos colocan en una ciudad que le va a destinar a escenarios deportivos de primer nivel más de 50 hectáreas, que eso de por sí ya es una suma bastante, digamos, generosa en espacio, en una ciudad donde todos hemos visto la dinámica del crecimiento inmobiliario. Es una de las más importantes que tiene nuestro país, hoy somos inclusive en esto líderes en la región. Y de esta manera está cumpliendo esta alcaldía con los compromisos que se hizo con la Organización Deportiva Bolivariana, aquí representada por el doctor Alberto Ferrer. Hemos recibido invitación de parte del doctor Baltasar Medina a presentar este informe a la Asamblea de la OEO en Toronto, Canadá, que en los inicios de los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en esa ciudad de Norteamérica, y esperamos que luego de la solicitud que estamos presentando al Consejo de la Ciudad pudiéramos tener la autorización para desplazarnos allí a Toronto y presentar de forma directa, y tanto presencia del alcalde de la ciudad de Santa Marta, el que preside el comité organizador, y como todos ustedes saben, con mucho compromiso por nuestra tierra y con mucho compromiso por el deporte, hemos trabajado este proyecto en el que hemos puesto todo el corazón en el Juego Bolivariano del año 2017, y esperamos poder hacer una sustentación en la Asamblea de Rodeo que deje satisfecho a los distintos presidentes de los comités olímpicos de los países bolivarianos, de manera que podamos seguir en la fase de la organización de los comités, que es lo que viene ahora. La exhortación a todos los amarios interesados en el deporte, al sector privado, a las organizaciones sociales, las organizaciones de carácter educativo y deportivo, es a vincularse en los distintos comités que vamos a organizar de cara al Juego Bolivariano, al voluntariado, y a distintos equipos, pues necesitamos el trabajo de todos. Este proceso de preparación no puede ser simplemente liderado por la alcaldía distrital, es una oportunidad para que nos cohesionemos y tengamos un proyecto que permita construir una visión colectiva de ciudad, una ciudad que se transforma, que se renueva y que le apuesta a desarrollar grandes eventos. El lograr los Juegos Deportivos Bolivarianos, construir esta infraestructura, habrá de permitir a Santa Marta luego postularse para otros eventos deportivos de orden internacional. Estamos sentando la base precisamente para que Santa Marta pueda volverse un centro de eventos deportivos y de eventos de otra naturaleza, de carácter cultural o empresarial, muy importante en la región que vive en Colombia. Muchas gracias a todos. Se va a parar aquí de nuevo. Valencia, perdón. Antes de ceder la palabra, por supuesto, como lo indica el protocolo, al presidente del Comité Olímpico Colombiano y al director de los deportes, vamos a pedirles que nos al final, perfecto, eso es al final, ya la intervención de ellos. Sí. Buenas tardes. Atendiendo el compromiso del cumplido de los diseños de la arena deportiva de eventos y el estadio de los Santos, estamos aquí presentando al vicepresidente de Distrito y los planos y documentos que indican la entrega final de estos diseños. Tenemos en la mesa las dos copias de los dos proyectos, 900 planos, cerca de 10 diseños técnicos y arquitectónicos.
comunitario, redes contra incendio, eléctricos, automatización, aire acondicionado, de seguridad humana, redes de gas. Todo este paquete comprende todos esos diseños que se entregan oficialmente a Coldeportes para conseguir la revisión. Cabe anotar que durante 4 meses se hicieron talleres intensos con Coldeportes con el Comité Olímpico en la revisión técnica deportiva que hacen estas entidades que tienen experiencia en el tema deportivo para ajustar el proyecto y que al día de hoy, en la entrega que se está haciendo, se estuvieran cumpliendo con todos los requerimientos que necesitan un proyecto de estas características. Es importante anotar que los dos proyectos, desde la filosofía del alcalde, son proyectos que sirven para lo que es el funcionamiento de los cuerpos bolivarianos, pero que además tienen un legado importante a la ciudad en otros usos alternativos para darle un mantenimiento a los proyectos que se puedan sostener, que puedan servir no solamente para lo que se dice principalmente, que es el área deportiva. Bueno. Cualquier tipo de uso interior, pero además al exterior,
en el espacio público podríamos tener también espacios para otro tipo de exhibición. San Juan no cuenta con un espacio para conciertos digno. Se le encanta la dicha, nos toca hacer un concierto improvisado en la playa. La arena deportiva y de eventos es el espacio ideal para hacer conciertos, porque además de su disposición de conciertos interiores, ya sea para aire acondicionado, ya sea con ventilación natural, el espacio público, como muestra la imagen, por medio de las rampas que accede a cada coliseo, es una gradería natural para cualquier tipo de concierto. Ahora, el objetivo principal con el que se diseñó el proyecto en la arena deportiva es los Juegos Bolivarianos. Son tres coliseos que cumplen con la normativa que determina con deportes y comité olímpico para que allí se jueguen 10 disciplinas en los Juegos Bolivarianos, pero que además en el futuro como legado puedan servir como espacios para cualquier otra disciplina deportiva, ya sean básquetbol, voleibol, que no están en este momento en el programa de estos coliseos para los Juegos. La idea es que el proyecto funcione de día, funcione de noche, como un espacio público abierto. Uno puede disponer que las cajas se cierran, los coliseos se cierran para un evento privado en particular, pero todo el circuito que está al interior entre los tres coliseos es un espacio abierto de libre circulación en cualquier momento. Yo puedo estar circulando bicicleta patineta en el día entre los tres coliseos, pero también puedo tener un evento nocturno, simplemente cuando la temperatura esté más cómoda, estar allá, tomarme algo con los amigos, estar simplemente como lugar de estancia. Bueno, el estadio de Eduardo Santos. El nuevo estadio de fútbol de Eduardo Santos se ubicará en el sector de Huesca, en un lote de 9 hectáreas. El lote actual del estadio Eduardo Santos en el centro de la ciudad es de 6 hectáreas. Una de las necesidades importantes que determinó las autoridades deportivas. Era que para construir el nuevo estadio de fútbol con los requerimientos FIFA necesitábamos un lote mucho más grande del que tenía actualmente el estadio. Eso fue uno de los motivos también importantes para tomar la decisión de hacer el nuevo sector de UBS, además de que es la nueva zona de expansión y eso sería un polo de desarrollo para la ciudad y para esa zona. El nuevo estadio de Eduardo Santos tiene capacidad para 28.000 espectadores. Son 28.000 espectadores. Su configuración es un círculo perfecto donde se incrusta la cancha y se desarrolla en dos niveles. Hay un nivel inferior donde yo estoy accediendo desde el parque que genera todo el proyecto. En el momento a esta zona, accedo a esta zona del estadio y acá se desarrollan las dos tribunas, la tribuna oriental y la tribuna occidental, con esta gran cubierta. Esa gran cubierta es el espacio público más importante que tiene el estadio, que lo vemos en esta imagen. Es donde me genera la sombra que necesito en una ciudad como Santa Marta para tener comercio, actividades alternas al deporte. El estadio, nuestro estadio va a estar un museo, el museo de fútbol, va a estar la biblioteca. Entonces, este espacio de convierte comienza cada de llegada, donde no solo va a funcionar cuando haya un fin de semana, un partido, sino que funcionaría en cualquier otro momento como uso alternativo. Pero además, el estadio de Eduardo Santos también es un parque deportivo alrededor. El estadio está ocupando alrededor de unas 3 hectáreas. Todavía unas 6 hectáreas de espacio público que se
tendría como uso un espacio contemplativo para estar de áreas deportivas de menor impacto, no como el entrenamiento que tiene mucho más impacto, pero sería un espacio donde uno tranquilamente puede pasar los fines de semana a hacer un picnic, estar allá con los hijos antes de entrar al partido, después de entrar al partido, antes de entrar a la biblioteca, al museo del fútbol, o simplemente ir a los locales comerciales que tendrían permiso en el acceso. Alternativa por un tema presupuestal, el estadio está diseñado en dos etapas. La etapa 1, que ya la vimos en la primera imagen, contempla la tribuna oriental, pero también está la etapa completa. En la etapa 1 contempla sí, la tribuna de oriental alta. Entonces tendríamos el primer anillo en la parte inferior, la tribuna de occidental, y esta zona se convertiría también, como sucede en la tribuna occidental, en un gran sitio de espacio público sombreado con locales comerciales para estar. Esta imagen de 20.000 espectadores, esta imagen de 20.000 espectadores corresponde a lo que sería la etapa 1 en caso tal de que haya una decisión por el tema de presupuestos. Ya estas son otras imágenes desde otros puntos de vista, donde se contempla el acceso que tiene el estadio en ese nivel superior encima de las tribunas del primer anillo. Como yo siempre, cuando voy accediendo al estadio, lo contemplo desde un nivel superior, que es lo que sucede abajo en la cancha. Y una imagen nocturna de cómo sería el acceso desde la zona de la Alameda Olímpica hacia lo que es la tribuna occidental del estadio. Planos que corresponden a los diseños arquitectónicos del alineamiento y del estadio, y los diseños técnicos que están integrados por diseños estructurales. Señalética y todos los otros componentes que integran los diseños técnicos, además de los análisis de precios unitarios. De manera que esta información completa está constituida por más de 900 planchas o planos y que corresponden estos dos ejemplos, estos dos modelos. Hago entrega entonces formal o oficial a Coldeporte para su evaluación técnica, la que espero pues se pueda desarrollar y en los plazos que usted lo determina ahora, y subsanados los requerimientos de parte de usted, ya tengamos viabilidad para poder, por un lado, gestionar los recursos en el orden nacional y, por otro lado, proceder con la contratación de la primera etapa de la arena de los recursos del distrito. Así pues que estamos honrando el compromiso de el propósito de lo que hicimos, diseñar los dos principales edificios deportivos que usted ve, están muy completos y por supuesto vamos a completar estos diseños de manera que antes que el año concluya y al 100% de los compromisos que tenemos los planes maestros, esperamos poder entregar esos otros escenarios. Estos, por supuesto, se adelantaron, porque saben todos ustedes, son los más complejos, los que más tiempo van a demorar en su ejecución, y que además tienen el mayor impacto en términos del legado. Legado para que el estadio quede un gran escenario también para el evento de la ciudad, el estadio mundo, por supuesto, para el evento de orden nacional e internacional, e igualmente la arena de eventos
que tiene un legado muy importante de ser centro no solamente de motivos, sino de eventos y de congresos. Muchas gracias. Y de esta manera, Santa Marta está cambiando, está cumpliendo también. Buenas tardes a todos. En el nombre del gobierno de Santa Marta, creo que es un día muy importante para la ciudad de Santa Marta esta entrega de diseño, porque es el más importante de escenario de Santa Marta. Creo que es un paso que es muy importante. Lógicamente, con Deportes, hablaba yo con el alcalde, nos demoramos por ahí unos 12 días calendario alcalde para revisar todos sus documentos. Normalmente nos demoramos 2 meses, pero vamos a darle prioridad a estos documentos para luego ya comenzar todo el trámite de Hacienda para el POPES. El primer requisito era tenerlo sellado y tenerlo viabilizado. O sea que hemos dado un paso importante. Muchas felicitaciones. Creo que Santa Marta va por el rumbo que se merece. Y obviamente estamos todos dispuestos a colaborar y a ayudar para que Santa Marta tenga un excelente escenario, un excelente pueblo. Para que el alcalde se ha cumplido, creo que es un paso muy importante. Esto todo el escenario que requiere más tiempo. Había que tener los diseños lo más rápido posible. Lástima que entramos a la ley de garantía, lo tenemos un poco, pero bueno, vamos para adelante. Y yo creo que mientras revisamos esto y hacemos el proceso de compras, ya va pasando la ley de garantía, pero la verdad hacía mucha falta que estos dos escenarios se tuvieran los diseños ya terminados. Nos demoramos también un poco porque en PDO se entregaron los diseños, donde por fin hizo la revisión. Sugerimos una serie de cambios como escenarios deportivos y ya me dicen que ya todos esos cambios ya están incluidos en cambio. Yo pienso que lo que vaya a hacer de cambio debe ser mínimo, porque ya los diseñadores saben exactamente qué requiere el deporte para este escenario. O sea que yo pienso que serán 12 días más, unos pocos días de cualquier modificación pequeña, pero yo creo que ya con esto vamos para adelante. O sea que, alcalde, un día muy importante, muy contento, en el nombre del señor presidente, que viene muy pendiente de este juego, sobre todo el estadio, pues, un saludo muy grande. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes para todos. Yo simplemente quiero el nombre del Comité Olímpico, lo llamo como responsable que es ante la OREMO, de la organización y organización de los Juegos Bolivarianos del 2017 en Santa Marta, felicitar al señor alcalde por este importante paso que se ha dado hoy para ir avanzando en el tema de los escenarios deportivos para los Juegos. Me consta que no ha sido una tarea fácil para el alcalde, todo lo contrario, ha tenido que luchar contra una serie de circunstancias que nos encontramos de pronto muy atípicas en Santa Marta, como la existencia todavía de títulos de propiedad en cabeza de la gobernación de escenarios que hace muchos años han debido pasar a la titularidad del municipio. Ha tenido que desenredar jurídicamente todos estos temas, ha tenido que luchar, digamos, contra el escepticismo de algunos grupos de opinión que a veces creen que no vamos a cumplir con los juegos. Yo siempre he dicho que yo particularmente confío en que Santa Marta tiene que cumplir por dos razones. La primera, porque es una oportunidad histórica para la ciudad que no la puede perder. Santa Marta, hecha realidad todos estos proyectos que tenemos, va a quedar con una infraestructura deportiva de última generación. Pero en segundo lugar, porque la Costa Caribe ha sido una región que ha aportado al desarrollo deportivo del país grandes figuras del deporte colombiano. Y esta es la oportunidad de motivar a toda la juventud caribe, y particularmente a la juventud de Santa Marta y del departamento del Magdalena, a que practiquen el deporte y a que recuperemos de pronto esa prestancia que se ha ido perdiendo en el tiempo, justamente por no contar con unos buenos escenarios deportivos y con una política pública local para el deporte. Y creo que esa es la gran oportunidad que tiene la ciudad. Por eso yo invito a toda la comunidad samana, a los medios de comunicación, a todos los grupos de opinión, a los sectores de la empresa privada, a que se vinculen y apoyen los juegos. Creo que tenemos una gran oportunidad que no la podemos desaprovechar. Y yo no sé, señor alcalde, cómo es el tema con el consejo.
pero yo sí quiero pues dejar aquí pública constancia de lo importante que es su visita a Toronto para asistir a la Asamblea Extraordinaria de la ODEO, porque es necesario que la ODEO conozca directamente en cabeza suya de los avances que se vienen teniendo. Y yo, como le decía a usted en la comunicación que le envié, ese punto está dentro del orden del día de la Asamblea Extraordinaria de ODEO. De manera que esperaría pues que los honorables concejales entiendan que esto hace parte de este compromiso, que no tengan ningún inconveniente en autorizar el desplazamiento del alcalde, y creo que el paso que estamos dando hoy nos permite a todos reafirmarnos en la confianza y el optimismo respecto a que Santa Marta va a ser unos excelentes pueblos bolivarianos. Felicitaciones, alcalde, a usted, a todo el equipo, desde luego a Guillermo Valencia y a todos los profesionales de arquitectos e ingenieros que participaron en estos diseños, y también agradecerle al doctor Andrés Botero, en representación del Gobierno Nacional, la aceptación y la apertura que siempre ha tenido para gestionar ante el Gobierno Central todo lo que tiene que ver con los recursos de compensación que desde luego se requieren para sacar adelante este proyecto. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias. Bien, siendo más, entonces ya queda planteada una agenda de trabajo bien en la ciudad de Bogotá, bien en la ciudad de Santa Marta, para ajustes menores, como ya lo ha dicho el rector Botero, y que se proceda, por supuesto, a la viabilidad técnica. Nosotros de todas formas vamos a estar en los próximos días aperturando licitación de los diseños pendientes, y en el caso particular de algún evento, apenas esté realizado por un deporte, como tenemos unos recursos en el presupuesto nuestro, esperar esa viabilidad para iniciar la licitación de la primera etapa. De manera que la ciudad de Santa Marta no solamente va a quedar en este periodo de gobierno con la sede de los pueblos bolivarianos, con los predios, de otra visita, aunque estuvimos en el mercado. Después de esa diligencia fuimos a la lucha, decíamos que quedamos con la sede, con los el predio de Moreche en la zona de inflación, Villa Deportiva Bolivariana 34, sede del nuevo estadio de Barros Santos y otro escenario deportivo. Quedamos con los escenarios deportivos que estaban en la órbita del departamento, ahora ya en posesión del distrito, que dio el paso, ustedes vieron, pero no hemos quedado bien. Hemos avanzado en su recuperación, estaban ocupados y se, de forma pacífica, se hizo una concertación con los ocupados. Es decir, resolvimos un problema de casi 50 años. Estaban ahí en pocas semanas, al mismo tiempo ya estamos terminando el polideportivo. Eso es el distrito. Quedamos con dos planes maestros, Villa Deportiva Bolivariana, Parque Deportivo Bolivariano, que son los que van a guiar el proceso de diseño de lo que falta. Quedamos con dos diseños completos, estadio y arena de eventos, y 5.000 millones más de recursos del distrito para licitar todos los diseños restantes, 23.000 millones de pesos aproximadamente, para la construcción de arena de Tor Baltasar, Tor Alberto, ustedes que son integrantes de la ODEO, Tor Botero. Es decir, este distrito, esta alcaldía, este servidor, solamente el corazón que dimos en esta campaña para darle esta sede a la ciudad y luego al país, sino además hemos venido honrando con su compromiso. Son recursos muy importantes los contribuyentes amarillos que ya está aportando Santa Marta. La gente pregunta, que va a los juegos, ya los juegos arrancaron, que cuando entregamos diseños, cuando tenemos recursos para iniciar la ejecución, entre otras cosas, uno de los parques que estamos haciendo va a tener una cancha de gramilla sintética con medida reglamentaria fija, que se está construyendo en este momento casi por 8.000 millones de pesos. El parque obviamente tiene otra serie de componentes, pero queda la ciudad con una cancha que va a ser sede alterna también para los juegos. Y también hemos diseñado un coliseo que
va a permitir también que una zona importante de la ciudad se sirva a ese coliseo durante los juegos y como legado posterior queda como un escenario adicional para la ciudad. Y porque esto ya arrancó, los juegos bolivarianos, arrancó todo su proceso de diseño y construcción. Y lo importante es que esperamos ahora el gobierno nacional asigne los presupuestos o asigne los recursos que permitan con un documento completable sostenibilidad para el próximo periodo de gobierno, donde tiene además que hacer una ejecución gruesa de todo esto que estamos dejando estructurado. Muchas gracias a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.